Gracias, Flav. Okay. Muy buenas noches. Gracias por venir. Primero quiero darle las gracias a Explora, en cabeza de Azucena Restrepo, a Culture Marketing, y ya de un modo un poco más personal decirle a Ana Ochoa, a Alonso Sepúlveda, que me ayudó mucho a preparar esta conferencia, y a Claudia Aguirre, quien me acaba de presentar, que fue la que me metió en esta camisa de once varas, en esta conferencia, que muchísimas gracias. Vamos a hablar de un hombre que fue verdaderamente un gran lector toda su vida, de muchísimas cosas, y digo camisa de once varas porque fue tanto lo que hizo que yo no alcanzo a meterlo en una conferencia de una hora, hora y media, no cabe. Entonces nos toca dejar de lado muchas cosas o sugerirlas simplemente y centrarnos en algunos aspectos importantes de lo que hizo como lector. Empezamos con esta foto, pues, que es muy disidente. Era en el corredor de la casa revisando uno de los textos. Y vamos con una cita del propio Einstein, de un texto de 1952, donde dice: una persona que lee solo periódicos y muchos libros de autores contemporáneos dice que soy como un miope que se burlase de las gafas. Él depende por completo de los prejuicios y modas de su época, puesto que nunca llega a ver ni a oír otra cosa. Y lo que una persona piensa por su cuenta, sin el estímulo de los pensamientos y experiencias de los otros, es aún en el mejor de los casos bastante mezquino y monótono. Solo hay unas cuantas personas ilustradas con una mente lúcida y un buen estilo en cada siglo. Lo que ha quedado de su obra es uno de los tesoros más preciados de la humanidad. A unos cuantos escritores de la antigüedad debemos el que las gentes de la Edad Media se libraran poco a poco de las supersticiones y de la ignorancia que habían ensombrecido la vida durante más de 5 siglos. No hay nada mejor para superar la presuntuosidad modernista. Es toda una puesta en claro de una manera de ver el mundo donde hay que luchar contra el medio ambiente. Una de las maneras en que uno puede hacer eso es abasteciéndose de buenos libros, dialogando con ellos. Y Einstein va a ser grande en eso. Tenemos que pensar que, educado dentro de la comunidad judía, tuvo que haber leído las Sagradas Escrituras de los hebreos, aunque se distanció de eso rápidamente. No vamos a hablar de todos los informes que lee un científico. Einstein, como profesor, solo como profesor, tenía que leerse todos los trabajos de los alumnos. Las cartas que le llegaban del mundo entero. Si ustedes van a la exposición, van a ver, por ejemplo, una respuesta muy impresionante que le da Einstein a una persona que le escribe una carta diciéndole: no se deberían abolir todos los ejércitos. Y él le dice: pues no, no, porque eso también nos lleva a un problema muy serio. Recibió innumerables cartas desde que empezó a ser famoso, ¿sí?, durante 4 décadas, pues, o más. Y piensen en que se unió con Gandhi para formular una propuesta de paz mundial y lo que eso implicaba, ¿sí?, de escribirle cartas a dirigentes del mundo, a asociaciones, lo que eso implica de lectura y escritura. Y eso, pues, a grandes rasgos. Empecemos por su formación como niño. Aquí están los padres de Einstein, Paulina y Hermann, y su padre gustaba de leer en voz alta nada más y nada menos que a Heine, el poeta alemán que se fue luego para Francia y se volvió uno de los grandes románticos de Europa, y a Federico Schiller, el autor del Guillermo Tell o de Los Bandidos o de Wallenstein. Esto ya es bastante. Ambos alemanes, y son de los mejores poetas que hay en lengua alemana. Cuando era muy joven, le regalaron un famoso librito de geometría euclidiana del plano. Lo más curioso es que no he podido dar en ninguna de las biografías que consulté en internet con cuál era el librito exactamente. En la exposición se reproduce el librito, pero tampoco se da el dato de cuál era, pues, el libro famoso. Sin embargo, esto fue muy importante para él. ¿Por qué?
Él cuenta en las notas autobiográficas que ahí entendió que uno podía probar una cosa de modo que quedara clara. En la geometría aprendió eso. Dice que influyó sobre él un libro de 6 tomos, que es el libro de Aaron Bernstein, que proponía cosas tan interesantes como metas en un cable telegráfico y viaje por él para que tenga la experiencia de lo que es la conducción de la energía. Dice que lo que más le gustó del libro era que no era muy sesgado, que tampoco tenía tantas fórmulas, sino que de un modo muy claro, muy, digamos, de la vida común, le explicaba a uno la ciencia. Eso es interesante. Esta es una prueba muy clara de cómo leía Einstein y que también leía. Cuando estaba en la universidad, tenía que presentar un examen y asistir a cursos. Y rápidamente se cansó, dijo, no, esta gente sí es tediosa, esta gente no permite pensar, quiere que yo aprenda de memoria, cuando lo que uno tiene que hacer con lo que sabe es pensarlo, no aprendérselo de memoria. Y entonces mandaba a un compañero, Grossman, a que tomara notas en clase. Y lo tenía allá, mientras tanto Einstein se iba a tocar música, a hablar con otros, a pasear, a caminar. Y después cogía las notas de Grossman, y cuando llegó el examen final, le fue mejor a Einstein que a Grossman. Cosa que es interesante, pues. Un amigo judío, de apellido Talmud, ya entienden por qué pues su apellido, dice que cuando Einstein estaba estudiando, de pronto se pusieron a hablar de física y que Einstein iba demasiado lejos. Entonces dijo, no, más bien hablemos de Kant, que es como más facilito. Y entonces ese fue el diálogo. Y de hecho Einstein le expresó en un momento que él quería ser filósofo, que Kant le llamaba la atención sobre todo porque ponía en duda la existencia de Dios, que eso le interesaba mucho. Joven, cuando estaba en Berna, ni siquiera había empezado ese famoso trabajo de revisor de patentes, va a crear con un par de estudiantes la Academia Olimpia. Esto es muy interesante. Dura solo 3 años de su vida, ¿sí? 1902 a 1905, donde parte cada uno por su camino. Los amigos de la tertulia son Konrad Habeck y Maurice Solovín. Y ahí está la foto, pues, de ellos tres. La única foto que se conserva de la época. Solovín era filósofo y matemático rumano. El otro era matemático. Y en realidad vieron un anuncio por ahí de un señor Einstein que daba clases de física y matemática. Entonces ellos fueron, es que tocan la puerta, ¿cierto? Un grito para allá, ¡entre! Pero que rápidamente ni Einstein daba la clase, ni ellos pagaban lo que tenían que pagar tampoco. Entonces la cosa fue derivando a hablar, ¿sí?, de temas. Entonces Einstein propuso el primer libro, Gramática de la Ciencia, de Carl Pearson. Y después empezaron. Tragedias de Sófocles, diálogos de Platón, obras teatrales de Racine, Don Quijote de Cervantes, La ciencia y la hipótesis de Poincaré. Es muy importante este libro. Einstein en las notas autobiográficas va a mencionarlo constantemente, en las entrevistas va a mencionar ese libro y vuelve a él y él dice, yo dialogué con ese libro, de hecho muchas de mis ideas me llegaron tratando de rebatir lo que él decía en ese libro. El tratado de la naturaleza humana de Hume. Yo estudio filosofía, enseño filosofía en inglés y leemos estos libros. Es dificilísimo leer a Hume, es muy complejo. Y estos eran muchachos de 16, 17, 18 años leyendo estas cosas. El sistema de lógica de John Stuart Mill, un texto clásico del utilitarismo inglés. Obras de Leibniz, no solo la monadología o la metafísica, sino trabajo sobre dinámica de Leibniz, trabajo sobre relojería de Leibniz, tratados políticos de Leibniz, y eso ya pues son palabras mayores. Cuentan de esa Academia Olimpia que a veces leían una sola frase
de cualquiera de los libros que mencioné o de otros que ya la historia no conservó, pues, o no precisa. Y dicen que una sola frase bastaba para que arrancaran a caminar y a dialogar y a discutir, y a veces pasaban una semana entera dándole vueltas a la frase. ¿Sí? Lo más bello de todo es que al final de sus días, o por lo menos pues en el 53, Einstein escribe una carta a los dos amigos de la Academia Olimpia, a decirles: ya solo queda uno de nosotros. Y en realidad habíamos hecho esta academia para acabar con la gente que es demasiado sesgada, demasiado cerrada. Hay que reírse de esa gente. Para eso se hizo la Academia Olimpia. Y yo le he dedicado todos mis esfuerzos a la Academia Olimpia. Es muy bonito, pues, que lo haga más adelante. Es una carta abierta en alemán que le escribe. Asisten otros a esa Academia Olimpia, pero no con tanta frecuencia. El hermano de Conrad, Michel Beso, un ingeniero mecánico, Grossman, el de las notas, pues, de clase, Lucien Chauvin, ingeniero eléctrico, y la primera esposa de Einstein, Mileva. Cuenta luego Solovín, mucho más adelante, que ella asistía pero que no participaba, que ella escuchaba la conversación pero que no le gustaba, pues, entrometerse en la conversación. Ahí van viendo ustedes a un señor que luego va a trabajar en una oficina de patentes, desocupado, hasta pidiéndole a los amigos: vea, ayúdeme que estoy de verdad mal, pues no tengo trabajo, quiero conseguir algo. Imagínese, pues, este mundo cultural que tenía este ser, un cero a la izquierda en ese momento, ¿cierto? Pero luego, cuando ya hace todas sus, no todas sus, pero muchos de sus grandes descubrimientos que le van a dar fama y le van a dar posibilidades, empieza entonces a leer a hombres como estos, Demócrito. Yo organicé en orden cronológico a los autores. No siempre los leyó en este orden en que van a aparecer. Es simplemente para que vayamos haciendo como un rastreo por la historia. Porque la cita inicial dice: uno se puede quedar en lo contemporáneo, uno también tiene que leer a los del pasado. Y solo cada cierto tiempo surgen los hombres grandes que además con un buen estilo son capaces de plasmar por escrito las ideas. Por lo tanto, vamos a hacer este rastreo cronológico. Demócrito, ¿lo ubica uno como filósofo o como científico? No importa, es las dos cosas y más que eso. ¿Sí? Gran escritor sobre la ética, no solo sobre el atomismo, donde ya el átomo está muy bien descrito, por lo menos en el mundo griego. Trabajó con Leucipo, pero hizo trabajos donde solo él es el autor. Leyó a otros presocráticos, pero este era el que más le interesaba. Como estudioso de la física y de la historia de la física, leyó a Ptolomeo con bastante cuidado, el autor en la antigüedad de la teoría geocéntrica, ¿cierto? El autor del Almagesto. El que esté interesado, no solo hay traducciones españolas recientes, sino que puede leerse, por ejemplo, la que sacó la Enciclopedia Británica, que está en cualquier biblioteca de la ciudad. Es un libro muy hermoso para leerse como tal. Los árabes le dan el nombre de Al-Majisti, de ahí el Almagesto, quiere decir el más grande, pero no se llamaba así originalmente. Tuvo que pasar por Copérnico. Él dice que aquí hay un gran golpe donde por fin no se puede pensar que las deducciones se hagan con los sentidos solamente, sino que hay que acudir a la experiencia. Esto es interesante. Esta es la primera edición de La Revolución de los Orbes Celestes, el libro de Copérnico. Y él dice que el verdadero iniciador de la ciencia, como él la conoce, es Galileo Galilei. Galileo, así como el propio Einstein, no era solo un gran científico, un ser bastante irreverente, pero no en el mal sentido de la palabra. No ser irreverente por serlo. Se reía de la gente que, por ejemplo, llevaba toga. ¿Sí? ¿Para qué eso? Tan incómodo. ¿Sí? Reíámonos un poco del mundo. Era poeta. Escribía muy bien. Decía: para escribir ciencia hay que haber leído literatura. Por ejemplo, tiene un libro sobre el Tazo. ¿Sí? Y esas cosas también le llaman la atención a Einstein.
pues los que hablan de ciencia, por ejemplo, aquí presente, saben de la trascendencia de este libro. Esto, hoy en día, historiadores de la ciencia, a veces con dificultad lo leen completo, ¿sí? Es bastante difícil, pero Einstein pasaba ratos en su casa descifrando lo que Newton estaba diciendo, era uno de sus pasatiempos. Todos, pues, los que hayan siquiera oído mencionar la historia de la ciencia saben que el gran salto va de la teoría, pues, física de Newton a la de Einstein, ¿no? Entonces la trascendencia, pues, de Newton casi que no hay ni que mencionarla. Este es un detalle importante. Lo metí en los científicos porque Spinoza también era matemático y también hablaba de problemas como, a ver, hablemos de por qué los colores del arco iris, tiene texto sobre eso, fuera pues de la ética y el tratado teológico político y el tratado teológico, los Principia de Descartes. Pero Spinoza le gustó por la libertad que ofrecía. Spinoza dice cosas como esto: no hay ninguna finalidad de Dios. Dios no tiene ninguna finalidad. La naturaleza está conformada de tal manera que todo en ella vale más o menos lo mismo. El hombre no es ninguna cosa especial. El hombre tiene una cualidad, y es que puede ser consciente de qué tan pequeño es. Eso lo diferencia de otras criaturas, de otros seres, de otros objetos. Pero eso es todo. Lo que sí dice Spinoza es: tenemos que buscar lo que nos potencie. Y mientras más potencia tengamos, más alegría tenemos. Por lo tanto, este mundo es un choque de fuerzas. Y el que más potencia tenga, mejor le va. Y ya. Dicen muchas otras cosas, pero estas ideas le llamaron la atención a Einstein, esta libertad que ofrecía Spinoza. Qué concepción tan distinta de Dios y del mundo, ¿sí? Para Spinoza entonces no funcionan pues los derechos del hombre o la democracia. Él dice, pues, una tontería, en el sentido de que usted puede decirlo, enunciarlo y tratar de vivirlo, pero la naturaleza se sobrepone a eso rápidamente, pues. Bueno. Ahí está la ética demostrada en orden geométrico, ese es el título del libro. Eso le llamó la atención a Einstein, como a cualquier físico, a cualquier ingeniero, a cualquier matemático. Spinoza decidió hablar del problema de Dios, del mundo, de los seres, de los modos, de las afecciones, de un modo geométrico, así como en el librito que le habían regalado a Einstein cuando estaba joven, ¿sí? Entonces la claridad de la exposición de Spinoza es tal que uno no le queda sino seguirla, y al fin de cuentas cae en cuenta, hombre, este hombre sí supo exponer bien lo que estaba diciendo. No me cabe la menor duda. Usted puede que no esté de acuerdo, pero que eso está bien expuesto es innegable. ¿Y cómo no le iba a llamar la atención a un estudioso de la geometría este texto? Leibniz. En la Academia Olimpia se discutió pues sobre Leibniz. Leibniz, creo que no hay aspecto de la cultura humana en que no haya tenido parte. Le interesaba todo. Tanto es así que, miren pues las fechas, 1646 a 1716, y hoy en día no han terminado en Alemania de sacar las obras completas. No han podido. Se necesitan especialistas en todas las áreas, pero de la política, de la economía, del teatro, de la escritura, de la relojería, de la astronomía, de la ciencia, de todos los problemas, ¿cierto? Por ejemplo, Giorgio Colli dice, de los libros más especiales que saqué en la enciclopedia, que fue una edición que él hizo de libros grandes del mundo, tal vez el que prefiero sea la correspondencia de Newton y Leibniz. Ahí tienen pues lo que discutían en la Academia Olimpia estos muchachos. Este hombre, primer científico en establecer las leyes cuantitativas de la electrostática, además de realizar experimentos sobre magnetismo, fricción y electricidad. Ahí ven al señor Einstein leyendo sobre un experimento llevado a cabo en el siglo XVIII.
como le va a interesar tanto el problema de la luz a Einstein, eso sí se puede dejar como una, digamos, una pauta para medir todo lo demás, a qué velocidad viaja, cómo se está hecha la luz. Le tocó meterse con textos como el de Huygens, Tratado de la Luz, o el de Fresnel también, textos que estudió muchísimo. Huygens es de lo más grande que hay en la ciencia inglesa. Tiene textos hermosísimos. El Tratado de la Luz es un clásico, pero por ejemplo está uno de cómo se comportarán los extraterrestres en los otros planetas. Y es un texto donde él supone a ver cómo es eso, ¿cierto? Un texto muy bonito. Huygens se mantenía dialogando sobre ciencias, compraba manuscritos de Leonardo da Vinci, fue de los propagadores de las teorías de Leonardo, sobre la luz precisamente. Bueno, esta era otra de las lecturas de Einstein. El conde de Rumford cuestionó la ciencia de la época, los experimentos permiten avances en termodinámica. Robert Brown, este botánico es el gestor de lo que se conoce como el movimiento browniano, sobre quien Einstein va a escribir a comienzos del siglo XX un texto que lo va a hacer ya famoso como científico. Este físico y químico danés, Ørsted, aquí hay una revista de la época, Ørsted descubriendo el electromagnetismo, grabado del 20. Antes de que lleguemos a este periodo, vamos a hacer un salto y vamos a hablar un poco de otra gente que leyó. Por ejemplo, Platón, del que ya habíamos hablado, David Hume. Resulta que Einstein, cuando está llegando a sus grandes ideas, dice: ¿cómo hace alguien para percibir? Yo no solo puedo hablar del fenómeno de la luz, de la velocidad de la luz, tengo que hablar también de quien percibe estas cosas, cómo las está captando. Me tengo que meter con la psicología humana para poderle hablar a la gente claramente de estos asuntos. Y entonces se va a estudiar al gran empirista inglés, perdón, escocés, David Hume. Porque David Hume es de los que sostiene que es solo a partir de los sentidos que podemos adquirir alguna experiencia. Y entonces Einstein discute con él. En las notas autobiográficas ustedes van a encontrar a Einstein rebatiendo a estos grandes pensadores, ¿sí?, criticándolos seriamente, como a Hume, ¿cómo se le ocurre decir esto? Kant, ¿cómo cree que en el cerebro tenemos dizque unas construcciones a priori? ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre decir esto? No, la cosa es mucho más natural, es mucho más sencilla, el contacto con la naturaleza viene por otro camino mucho más fácil, dice Einstein. Y uno dice, vea pues, semejante físico atacando semejantes preceptos de la filosofía. ¿Sí? El famoso Kant. Este hombre también le encantó, sobre todo porque le mostraba el siguiente ejemplo. Schopenhauer habla de cómo los grandes sabios y los pocos que hay deben soportar la soledad, porque en realidad en el mundo donde estamos no hay sino soledad. Schopenhauer es lo que llaman el padre del pesimismo. En realidad no era tan pesimista. No era tan pesimista, era muy lúcido, era muy realista. Y esa soledad y esa defensa de Schopenhauer ante el entorno le llamaba la atención a Einstein. En cartas a su esposa, en cartas a amigos, constantemente está aludiendo a Schopenhauer. ¿Sí? De Nietzsche no encontré ninguna cita, de Schopenhauer sí encontré varias. Schopenhauer además habla del sinsentido del mundo. Él dice, mire, hay una voluntad que es la que en realidad rige sobre toda la naturaleza.
y esa voluntad juega con nosotros a su antojo. No hay una posibilidad, digamos, del hombre redimirse, ¿sí? Lo único que uno puede hacer es más o menos hacer lo que los ascetas hacen, anularse e irse del mundo a través de la meditación. Esa es la única posibilidad. Y por lo tanto, pues Schopenhauer estaba muy cercano a todas esas teorías de la India, ¿sí? Pero en su propia vida, a Schopenhauer no lo reconocieron sino hasta el final de sus días. Era a los 32 años, ya había hecho todo su sistema filosófico. Y entonces dijo, este es un gran libro y me voy a sentar a esperar a que el mundo reconozca la importancia de este libro. Y si se demora una década, dos décadas, no me importa. Los grandes libros los reconocerán en algún momento de la historia. Por fortuna le tocaron los últimos 5 años donde ya le empezaron a escribir cartas, a decirle sus teorías son muy buenas, en fin. Y entonces escribió otros libros aclarando su sistema original, pero en realidad no cambió su sistema nunca. Esto todo le llamó la atención a Einstein. John Stuart Mill, utilitarista inglés, muy leído aquí, en el siglo XIX tuvo mucha incidencia en Colombia por los preceptos utilitaristas, tanto porque él era, digamos, uno de los seguidores de Bentham, como porque sus propuestas económicas y lógicas eran bastante interesantes para el país en ese momento. El señor Bertrand Russell, amiguísimo de Einstein, miren, pues vive casi los 100 años, matemático, filósofo, lógico, novelista inglés, escribió una sola novela y escribió por lo menos 100 y tantos libros de filosofía y se ganó un premio Nobel en literatura. Vaya uno a entender muy bien por qué. Lo que sí sé es que es de las prosas más claras que uno puede leer en lengua inglesa. Y en varios libros él discute con Einstein. Hay un texto donde él dice respuesta a mis críticos. Entonces habla de cómo él le había mandado unos libros a Einstein y Einstein los leyó y le escribió unas notas muy breves. Y él dice, lástima que el señor Einstein, que se ha tomado el trabajo de leer mis libros, no haga unas críticas más precisas para poderle responder, porque como me lo dijo, es muy general, entonces no sé por dónde agarrar lo que me está diciendo Einstein. Lo encarcelaron al señor Russell 6 veces en su vida, era un pacifista notable, de lo grande que había pues, en Inglaterra, de la nobleza, pero se reía mucho de la nobleza, liberal en su pensamiento, y se hizo encarcelar. Él decía, yo no tengo que ceder con mis ideas, a mí que me encarcelen, yo no tengo problema. En las celdas también se entretiene uno, decía el señor Rossi. Bueno. El famoso Sófocles. No se precisa cuáles de las obras de Sófocles leyeron en la Academia Olimpia. Posible, pues lo más normal sea que haya leído el Edipo Rey, porque él sí cita a Edipo en varias ocasiones, entonces es muy probable que lo haya leído, pero puede haber leído alguna de las otras 7 que sobreviven de Sófocles. Esa obra es importantísima por muchas razones, entre otras por la mala interpretación que hizo de Edipo Freud. Como muestra Jean-Pierre Bernand, Freud asumió que Edipo era muy significativo para toda la cultura griega y con un solo rasero cortó todo y dijo, y ahora todo el mundo tiene el Edipo adentro, ¿cierto? Pues Bernard lo que hace es descomponer eso y mostrar que Edipo no era tan importante para hacer eso. Es muy interesante. De todos modos, una influencia pues en Einstein. Este libro, ¿cómo no va a ser importante? Si es el libro donde más manejo del idioma español hay de toda la cultura española. Alguien hizo el rastreo, hay 110.000 palabras distintas en el Quijote. Cervantes es la persona que más maneja vocabulario de toda la lengua española. Y había buenas traducciones francesas, alemanas, italianas, y Einstein en esas podía pues acudir al libro. Por ahí algunos chistes pues que hacía como
con Don Quijote, ¿cierto? Racine, el autor de La Fedra, Andrómaca, Bayaceto, gran dramaturgo, dramaturgo del lo que llamamos el periodo neoclásico de Francia. Sus obras fueron discutidas. Gran prosista. Este es un libro trascendental en la vida de Einstein y creo que de cualquiera que lo lea, el gran Fausto de Goethe. Este retrato que ven ahí es uno de los más famosos porque está imponiendo pues una moda, ¿sí? Este es un fragmento solo del retrato. Él está ahí sobre un diván sentado con las piernas casi para un lado, pues muy cómodamente. El Fausto de Goethe es de las obras cumbres de la humanidad, en realidad. Eso está al lado del Quijote, de la Divina Comedia, ¿sí? De las obras de Shakespeare. ¿Por qué digo que a Einstein le tenía que tocar este libro? Porque el libro plantea el siguiente problema. Fausto, que ha estudiado magia, ha tenido alguna vez contacto con las fuerzas ocultas de la naturaleza y ha sido capaz de dominarlas, ha sido capaz de encauzarlas y hacer que ellas hagan lo que él quiere, imagínense pues. ¿Sí? O sea, es un mago que ha logrado dominar el mundo, pero se le perdió el poder y está otra vez tratando de recuperarlo. Entonces dice, no, metámonos con la ciencia, pero la ciencia racional, física, antes que volver allá. Y por ahí tampoco encuentra el camino. Las artes tampoco le sirven. Entonces se le aparece Mefistófeles, el demonio. Le dice, vea, yo le devuelvo su poder, pero usted me vende el alma a cambio. Y Fausto dice, muy bien, accedo. Entonces la obra es narrando qué le pasa a Fausto con Mefistófeles, por dónde viajan. Fausto pide alguna cosa y Mefistófeles se la da. Empezando porque en la primera parte del Fausto, que es la que Goethe escribe cuando está muy joven, Fausto le dice, estoy enamorado de una muchacha muy humilde llamada Margarita, que se encarga de su mamá, que es una anciana que ya no puede casi trabajar, entonces Margarita se encarga de ella. Y Mefistófeles dice, pues el Fausto viejo no hubiera sido capaz de hacer algo así, pero como ahora estás con Mefistófeles, yo te la entrego. Y efectivamente, pues se la entrega y la deja embarazada y después la abandona, ¿sí? Esa es la primera parte del Fausto, pues. Que es fácil de leer. Cualquiera que lea esa parte es bastante fácil. Ahora, la historia con el Fausto es la siguiente. Goethe le hizo una segunda parte. Esa segunda parte es mucho más enredada. ¿Qué pasó con el Fausto? Pues Goethe en un cajón puso la primera parte y guardó, y cada 5 años sacaba del escritorio, del cajón donde estaba, y miraba y decía, no le ha llegado el momento todavía, cerraba y guardaba. Tanto que Schiller, ese dramaturgo que el padre de Einstein recitaba, que les dije ahora, cuando eran los mejores dramaturgos de Alemania, le decía, Goethe, no se te olvide tu Fausto, te estás envejeciendo y la vida se acaba, uno tiene que terminar las obras antes de morirse porque después no puede hacer nada. Entonces dijo, listo, sacó, quitó el nudo, porque era un cuaderno con un nudo pues, y con unas tiras, escribió como 3 frases, cerró y guardó otra vez, dijo, es que no le ha llegado el momento. Entonces de pronto alguien le preguntó, ¿pero qué pasa? Una persona llamada Eckermann, que entrevistó a Goethe y copió todas las conversaciones que tuvieron, dijo, ¿qué pasa con el Fausto? Y él dice, es que estoy buscando una escritura en la cual yo ni siquiera tenga que pensar lo que estoy escribiendo. Yo quiero ser un flujo constante, solo ser vehículo de las palabras, y no encuentro la manera. Pues a Goethe le llegan los 75 años y no se ha sentado a escribir la segunda parte del Fausto. Y la gente, hasta la gente de la familia, los criados le dicen, bueno, termine o no termine, pero decídase. A los 80 dice, no le ha llegado el momento. Y la gente, pero este hombre está loco, pues, ¿qué pasa? A los 82 saca el manuscrito y dice, le llegó la hora. Y arranca a escribir. Miren, es el viaje más impresionante. Yo lo describo más o menos así.
la cantidad de personajes es tan difícil y todo lo que se enumera, todo lo que pasa, él va por distintas épocas de la humanidad. Por ejemplo, le dice a Mefistófeles: Fausto, quiero que me lleve al origen del mundo, yo quiero estar presente cuando el mundo fue originado, yo quiero ver eso. Entonces, en la tradición griega se suponía que antes de los titanes, que fueron anteriores a los dioses, hubo unas madres. Esas madres son las que visita Fausto con Mefistófeles y tiene diálogos con ella en lenguaje humano, para acabar de ajustar, de lo que está pasando en el cosmos. Pero después se van a visitar a Anaxágoras y a Hesíodo. Y después deciden que van a la Edad Media. Entonces visitan un castillo gótico y visitan a un rey que tiene todo a su alcance. Y entonces Fausto y Mefistófeles dicen: hagámosle una mala pasada a este rey de la Edad Media. Creemos el papel moneda y dañémosle todo el sistema económico. Luego, al final de sus días, Fausto va a hacer una cosa que es del mayor interés para Einstein. Va a drenar el mar del norte de Europa. Él ya propone hacer un gran dique ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que no le da la vida, Fausto muere. Y muere, y lo más curioso es que un ángel, justo antes de que Mefistófeles se pueda llevar el alma de Fausto, le quita el alma de las manos al demonio y se lo lleva para el cielo. Entonces Mefistófeles perdió todo el trabajo. Este libro, ¿sí?, es un cuestionamiento muy, muy profundo sobre lo que es el conocimiento humano, hasta dónde podemos llegar, qué damos a cambio de lo que sabemos. ¿Sí? Escrito por uno de los mejores científicos del mundo, como Goethe, ¿sí?, que descubrió un hueso del maxilar inferior, descubrió una planta que era como la fuente de todas las demás plantas, hizo estudios sobre la luz, sobre la teoría de Newton, en fin, hizo mil cosas. Pero además escribe semejante libro. Esto también le llamó la atención a Einstein. El señor Dostoyevsky. Si ustedes quieren conocer personajes que sean genuinos y malos en su genuinidad, si se puede decir así, léanse los hermanos Karamazov. ¿Sí? Iván, Dimitri, Alexi y el padre Fiódor y las aventuras de estos familiares y cómo se odian entre sí. Las peleas por mujeres que tienen. El papá se enamora de una de las novias de uno de los hijos. Entonces la pelea por eso. ¿Sí? Con una capacidad de Dostoyevsky para narrar lo que es la podredumbre humana tal y como puede llegar a ser, ¿sí?, sin tapujos de ningún tipo, lo que es el alcohol, lo que es el abuso del dinero, lo que es el abuso con los criados. Esa obra vale la pena. Yo no la voy a narrar porque ya ustedes podrán, si no la han leído, obviamente, comprarla y adquirirla. De hecho, en la Feria del Libro debe haber varios ejemplares, pues. Pero se dice que era de los libros preferidos de Einstein. ¿Por qué? Por eso, por la sinceridad con la que ese libro plasma la naturaleza humana. Hay cosas tan interesantes como estas. Iván, que es un hermano bastante callado, de pronto le dice a su hermano, Alexi, que es un monje, que se está preparando para ser monje ruso. Ya él está ingresando a la iglesia, está haciendo pues todo, digamos, el recorrido eclesiástico. De pronto le dice, ¿por qué no cree en Dios? Alexis se queda de una sola pieza. Porque le dice, mire, me imagino una obra de teatro donde pasa lo siguiente. Estamos en el periodo de la Inquisición y aparece Jesucristo. Y él dice, volví. Y dice el inquisidor, quémenlo. Y entonces, pues, Alexis le dice, ¿pero cómo va a pasar eso? Y le dice, precisamente, la iglesia se ha montado sobre el supuesto de que no vuelva el Mesías. Y el mismo inquisidor sabe que ese sí es Jesucristo y lo tiene que quemar porque si no le quita el negocio. Pero ustedes vieran el modo como Iván
describe su supuesta obra de teatro que no ha escrito. Él se la cuenta al otro, la tiene en la cabeza pero no la ha escrito. Y le va contando a su hermano esa obra de teatro. Miren, la capacidad de hilar las ideas, de sustentar lo que se dice, de las afirmaciones bien armadas, es increíble, es increíble. La obra es una obra de unas 700 páginas, una buena edición, o sea que uno tiene para rato y se divierte lo indecible, pues. ¿Sí? Esta obra le llamó mucho la atención al señor Einstein. Resulta que hubo en Praga un momento en hacia 1910 más o menos, en el cual Einstein iba a tertulias en un pequeño sitiecito llamado El Unicornio, y allí tocaba su violín. Su mamá, Pauline, la que vimos ahora al comienzo, le había enseñado violín. A ella no le gustó mucho tocar violín al comienzo, luego después se enamoró del violín, pero ella era muy recalcitrante y le decía: practique, 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 por favor dele, no lo deje. ¿Sí? Y a esas tertulias resultó yendo este muchacho, Franz Kafka, que no había escrito hasta ese momento ninguna de sus obras conocidas. De hecho, venía de un pequeño sanatorio. Se sabe que conversaron, ¿sí? No se sabe de qué hablaron, no registraron pues los diálogos, pero estuvo presente Kafka en conciertos que el propio Einstein daba, eso sí se sabe. El comentario que le hizo Kafka a Thomas Mann, no he podido leerlo, el espíritu humano no es lo suficientemente complicado para comprenderlo. Me parece una cita dura, pero muy significativa, tratándose de Einstein sobre semejante escritor como Kafka. Le gustó mucho la obra de Wells, no solo por La máquina del tiempo, que es de las más famosas, sino por La guerra de los mundos. Decía que estos pensamientos lo hacían concebir lo que podía llegar a ser la humanidad y cómo defenderse de eso también. Tuvo un encuentro con Bernard Shaw, el dramaturgo inglés. Entonces, les leo. En una conferencia sobre la comunidad judía que pronunció en el Hotel Savoy de Londres en el 34, donde estaban Wells, el anterior, y Bernard Shaw, le dijo Einstein a Shaw, a quien calificaba de médico del alma: usted, señor Shaw, se ha ganado la admiración y el afecto de los hombres tomando un camino imposible de seguir para muchos. No solo ha predicado la moral a la humanidad, se ha burlado de tantas cosas que parecían intocables. Lo que usted ha hecho, solo puede hacerlo un artista. Gracias a ello ha conseguido librar a la existencia de un poco de su pesadez. Ahí ven pues, Hombre y Superhombre, ¿cierto? Obras pues importantes de Shaw. Vamos de vuelta, ya que hicimos este, digamos, este desvío a otras obras que leía el señor Einstein. James Clerk Maxwell, las ecuaciones, 20 originalmente, describen todos los fenómenos electromagnéticos. Su trabajo es para Einstein el más profundo y provechoso que la física ha experimentado desde la época de Newton. Einstein no pudo, debido a que los profesores lo aburrían, y sobre todo cuando le hicieron un examen en el cual no le fue tan bien. Durante un año entero no pudo volver a las aulas, no quiso tener nada que ver con sus profesores, de hecho se burlaba de ellos.
a uno no los llamaba por el nombre, sino que les decía Herr Weber, por ejemplo, ¿sí? Como insultante, en el sentido de usted es un mariscal, usted no es tanto un profesor como sino un mariscal, ¿sí? Pues Einstein cogió las ecuaciones de Maxwell y él solo en su cuarto se las estudió de cabo a rabo, ¿sí? Esto es bastante difícil. Yo pues ni mucho menos las he estudiado, pero hablando con matemáticos, con ingenieros, me han hablado de ellas y es difícil. Pues Einstein tenía como pasatiempo descifrar a Maxwell. Hertz, el de las famosas ondas hertzianas, pues, trabajó sobre la teoría electromagnética de la luz. Helmholtz, sobre la conservación de la energía. Este alemán tiene trabajos hermosos sobre, por ejemplo, lo que es el tono en música, cómo se percibe la tonalidad, las frecuencias de la tonalidad. Todo esto lo estudió muy bien Helmholtz, y a Einstein obviamente le interesaba por sus trabajos en física y en la relatividad, en fin. El libro de Poincaré, del que hablamos ahora, él vuelve constantemente sobre este libro, La ciencia y la hipótesis se llama. Hay muchas ediciones españolas, si alguna vez lo quieren, puedes consultar. Este libro también fue fundamental para Einstein, la historia de la mecánica de Mach, pero sobre todo para rebatir lo que Mach decía. Las notas autobiográficas están llenas de alusiones a Mach, ¿sí? Este fue el primer libro discutido por la Academia Olimpia, La gramática de la ciencia. Y aquí llegamos pues a tres gigantes: Niels Bohr, premio Nobel de física, danés, trabajó en mecánica cuántica y estructura atómica. Él dirigía el Instituto de Copenhague, desde donde monitoreó básicamente la historia de la física durante unos 20 años. Aquí vemos a Bohr y a Einstein debatiendo la teoría cuántica ahí sentados en un sofá, ¿cierto? Foto de un amigo tomada en el 25. Mire pues la frescura con la que este par están sentados y básicamente cambiando el mundo, pues. Su amigo Max Planck, físico alemán, fundador de la teoría cuántica, premio Nobel de Medicina en el 18. Ese libro de termodinámica que desafortunadamente no pude ampliar la imagen nunca, es el libro de termodinámica, primera edición. Y Schrödinger, físico austríaco, aquí falta la umlaut sobre la O, o sea, la diéresis fue sobre la O, físico austríaco, padre de la mecánica cuántica, premio Nobel de física del 33. Estos últimos tres, Bohr, Planck y Schrödinger, ya son, digamos, el pan de cada día de Einstein durante muchos años, porque van papers y vuelven papers, van libros y vuelven libros, van cartas y vuelven cartas, y los diálogos son constantes. Y puede uno decir que Einstein era simplemente un lector inagotable, ¿sí? Eso es lo que uno puede decir de Einstein. En lo que hemos hecho, yo he hecho un pasón por lo que son los grandes pensadores de la humanidad, ¿cierto? Básicamente. Claro, faltan unos como Aristóteles, pero él decía, me río de Aristóteles. Pues, fue importante para la cultura griega en algún momento, pero Aristóteles en física no tiene nada que agregar, pues. Más prefiero a Newton y a otros. Entonces lo que vemos es a un Einstein leyendo a los de su tiempo, a sus alumnos, a los grandes científicos, a los grandes filósofos, a los grandes escritores, y amaba a Mozart y a Bach. Los tocaba en su violín o en el piano cuando dejó el violín, que se dedicó al piano. Dicen algunos que interpretaba bien, que no era tan malo como dicen otros. Y hay que pensar en la lectura ya no solo como una cosa en la cual uno se sienta ante un libro y lee en un orden, ¿cierto?, específico,
sino lo que llamamos la lectura de la vida. Einstein era un ojo de águila para leer la vida. Cuentan, por ejemplo, las mujeres que lo quisieron y que lo amaron cuando era joven. Era encantador. Esos ojitos brillaban y no sabía que ese cerebro estaba a mil descifrando todo lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces no era solo pues el lector de libros, ¿cierto? El lector de la realidad. Y él mismo decía, todos estos problemas que yo estoy tratando en la física o en química mezclada con física, en fin, son problemas de la realidad. Yo no me estoy inventando, yo estoy observando. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí creo que el recorrido que hemos hecho, no sé si alguien quiere hacer preguntas o...